Continuamos con otra interesante eh, ponencia titulada Preservación de piezas anatómicas con la técnica de Alf Liefen, eh, cuyos autores son María Reyes Pichardo Molinero, José Eduardo Rojas Olivares, Carlos Gerardo García Tobar, Misael Rubén Oliver González, Carlos Ignacio Soto Zárate y Samantha Perdón, si Muchas gracias por su participación. Si gustan compartirnos su, su presentación, por favor. Gracias. Bueno, este, eh, buenos días a todos, a todos los que están eh, conectados por este medio. El día de hoy les vamos a presentar el tema preservación de piezas anatómicas con la técnica de alclifen. ¿Sí? este trabajo es un trabajo eh, colaborativo en donde participó eh, José Eduardo Rojas Olivares, el doctor Carlos Gerardo García Tobar, el doctor Misael Rubén Oliver González, el doctor Carlos Ignacio Soto Zárate y la doctora Samantha Jardón Jicotenca. ¿sí? entonces es un trabajo que se hizo en colaboración. Bueno, entonces vamos a empezar. Como todos sabemos, en la FESCO Autitlán, ¿sí?, que es nuestra, nuestra facultad querida, eh, se oferta una serie de carreras y dentro de esta serie de carreras que se ofertan en esta, en esta facultad, pues está la carrera de medicina veterinaria y si ¿sí? En esta carrera de medicina veterinaria y Zotecnia, a nivel de primer semestre, segundo semestre, se imparte una asignatura muy importante que se le conoce como Anatomía Veterinaria Básica. ¿Sí? Esta esta carrera eh, eh, o esta materia más bien es una materia que se le que, que es fundamental para la medicina, sí, es conocer cómo está conformado cada uno de los organismos que eh, que, que le compete a esta a esta carrera, ¿okay? Bueno, pero entonces vamos a ver qué qué es lo que estudia la anatomía la anatomía veterinaria. Bueno, la anatomía veterinaria se encarga de estudiar la forma y la estructura de los diferentes partes corporales del organismo de los animales domésticos. cabe mencionar aquí que la anatomía puede estudiar la forma y la estructura de cualquier, de cualquier organismo, pero aquí la anatomía veterinaria se va a enfocar únicamente al estudio de los animales domésticos y dentro, dentro de estos animales domésticos, pues vamos a encontrar lo que comúnmente conocemos como los rumiantes. ¿Y qué incluye a los rumiantes? Los rumiantes va a incluir a los bovinos, a los pequeños rumiantes, que están formados por lo que serían las cabras, el, perdón, los, los borregos y las cabras, los equinos, donde incluye los caballos, los burritos, los cerdos, los carnívoros, que está conformado por los perros y los gatos, y las aves. Dentro de las aves que nos competen, pues, están las gallináceas, que está conformada por gallinas, y los pavos o guajolotes, las columbiformes, están eh, el representante serían las palomas, y las anseriformes, en donde encontramos a los patos y a los gansos. Entonces, esto es lo que estudia la anatomía veterinaria. ¿sí? Entonces, esta, esta materia se enfoca a estudiar la, la forma y la estructura de cada una de estas especies. Ok, bueno, ¿en qué se apoya la anatomía para, para llevar a cabo este estudio? Bueno, primero. En el caso de, de, de esta materia, bueno, se cuenta con una serie de laboratorios en donde los alumnos, ¿sí? Se les proporciona una serie de eh, modelos para que lleven a cabo este estudio. ¿Qué, qué tipo de modelos pueden, pueden tener acceso a estos chicos? Bueno, pueden tener acceso a través de esqueletos. Sí, esqueletos completos que pueden ir, puede ir desde un gato, un perro, eh, una vaca, un equino. Sí, afortunadamente contamos con estas especies aquí para que los chicos puedan tener acceso a estos especímenes. ¿En, en qué otro modelo podemos nosotros estudiar esta anatomía o nos podemos eh, apoyar para el estudio de esta anatomía en preservados de, de, de animales como es el perrito? Y ahorita vamos a, a, a ver eh, cómo se preservan estos, estos animalitos. Algunos huesos, ¿sí? algunos huesos sueltos. ¿sí? Puede, eh, el estudio lo podemos llevar a través del esqueleto completo o a través de huesos sueltos. Eh, articulaciones para ver todos los componentes de las articulaciones. Algunos órganos preservados como son en este, en este ejemplo el corazón. Eh, miologías preservadas por técnicas especiales. ¿Okay? Entonces, en todo esto se va a estar basando el estudio de la anatomía. ¿En qué más nos vamos a basar? Permítanme tantito. Sí, también se puede basar en el uso de maquetas, uh -huh. preparados especiales como son insuflados de pulmones. Estos, eh, cuando los ven, parecieran de unicel, pero son órganos obtenidos de, de, de los animalitos. Eh, repletados de árboles bronquiales con técnicas especiales, hacemos eh, disecciones, disecciones de arterias, disecciones de nervios, disecciones de órganos, como en este caso todo lo que sería el aparato digestivo. También el uso de piezas que se obtienen de animales que van para abasto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el estómago de, los, eh, de un pequeño rumiante, el intestino grueso de un equino. Todo esto para qué? Para que al final los muchachos puedan llevar a cabo o puedan tener acceso a un estudio ¿sí? a través de imaginología. Entonces, los chicos, para que puedan hacer uso de lo que sería la parte de imagenología, bueno, tienen que tener primero el conocimiento anatómico de lo que sería la anatomía normal. Ok, bueno, entonces, pero ¿dónde, dónde se preparan o dónde, dónde se lleva a cabo la preparación de este material, de este material de apoyo? Bueno, el, la, eh, la FESCO Titlán cuenta con un laboratorio que se le conoce como laboratorio de apoyo técnico de anatomía. En este lugar es donde se van a estar produciendo cada una de las piezas anatómicas que se les proporcionan a los alumnos para llevar a cabo ese estudio, ¿sí? Entonces, aquí se lleva a cabo la preparación de cadáveres, cadáveres principalmente de canino, que nos hacen favor de donar de los centros antirrábicos. También se organizan cursos para producir piezas, piezas anatómicas que serán utilizadas por los alumnos, ¿ok? Bueno. Bueno, entonces, en el caso de, de cómo, cómo, cómo podemos emplear estas piezas anatómicas preservadas, bueno, sabemos que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere el empleo de piezas anatómicas preservadas, ¿sí? las cuales se vuelven indispensables para un mayor y mejor aprendizaje. Una técnica muy utilizada ha sido la preservación de disecciones y órganos mediante la inmersión en solución de formalina acuosa al 7 y 10%. Esta es la técnica más utilizada en este laboratorio. Pero, ¿qué es lo que pasa? es lo que pasa con esta técnica de inmersión en solución de formalina la concentración puede ser al 7 puede ser al 10 o incluso un poquito más alta un poquito más baja y entonces la que más utilizamos es al 7 y al 10 por pero esta técnica tiene varios inconvenientes primero las piezas preservadas tienen un tiempo de vida corta qué quiere decir esto que cuando yo tengo piezas y las sumerjo en una solución de formalina al 7 o al 10%, esa pieza va a tener una durabilidad tal vez de semanas, de un mes, un semestre, tal vez máximo dos semestres. ¿sí? Pero el inconveniente de preservar esta pieza... En esta, eh, en esta técnica o con esta técnica es que esta pieza empieza a endurecer demasiado y entonces nos per, no nos permite llevar a cabo el estudio anatómico adecuado y otro inconveniente eh, que, se, que se le encuentra a esta técnica es que está demostrado que el formol presenta un grado de toxicidad que aumenta con la exposición prolongada y que además se traduce en irritación de mucosas ok eh, esta, esta toxicidad también va a depender de, eh, de, de la persona. Hay personas que son eh, muy sensibles al olor del formol y el simple hecho de entrar al laboratorio y percibir ese, ese olor empieza a tener escurrimiento nasal o empieza a tener lagrimeo. Entonces, eh, eh, es, es realmente molesto trabajar cuando empezamos a tener irritación eh, de, de mucosas porque pues eh, nos empezamos a sentir, a sentir incómodos con ese olor. Entonces, estas son las causas por las cuales esta técnica nos resulta un un tanto inconveniente, aunque se utiliza muchísimo, sí es bastante, bastante inconveniente esta técnica. por lo tanto, nosotros nos estamos eh, dando la tarea de buscar la implementación de técnicas en las cuales nos permita preservar piezas anatómicas, las cuales van a tener mayor durabilidad, sí. y lo más importante es que estamos buscando bu reactivos que tengan baja o nula toxicidad. ¿Sí? Entonces, esto lo, lo estamos realizando en el laboratorio. Permítanme tantito porque algo me está estorbando aquí. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué técnicas tenemos ya estandarizadas en este laboratorio de apoyo? Esta, las técnicas que tenemos estandarizadas son la técnica de esqueletorrafia. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en el armado de eh, regiones de huesos. Sí, vamos a armar eh, esqueletos regionales, podemos tener los esqueletos completos. Tenemos también la técnica de glicerinado que, que consiste en preservar órganos como en este caso el intestino grueso de un equino. Uh -huh. Estos, estas piezas nos pueden durar años. Insuflados, en este caso tenemos aquí un ejemplo de pulmón. Eh, repletado de silicón, que es este: este es un árbol bronquial en donde se le metió un silicón para obtener el modelo de, eh, del árbol bronquial también contamos con eh, la inclusión en cajas de acrílico. esta inclusión en cajas de acrílico es una técnica que se utiliza más que nada para exhibiciones, una técnica la cual podríamos utilizarla para museo. se montan las piezas, se ven muy bonitas, pero más que para el estudio anatómico es más para museo. y la técnica que nos interesa en este momento o la que estamos eh, este, trata, eh, trabajando es la técnica del glifón. ¿Sí? en donde ya hemos obtenido piezas, las cuales eh, presentan características muy favorables para el estudio anatómico. Okay. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Pues el objetivo es mostrar los resultados obtenidos con la, con la aplicación de la técnica de alucinogen, la cual tiene la ventaja de utilizar reactivos de baja o nula toxicidad a la dilución que son empleados. ¿Qué reactivos utilizamos en esta técnica? Los reactivos es el alcohol, la glicerina y el fenol. ¿Sí? De ahí viene el nombre de alglifen. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la técnica del glifén? La técnica del glifén consiste en la deshidratación de los tejidos para reemplazar el agua por una solución preservadora. ¿Cuál es mi solución preservadora? Pues el glifén, que está conformado por el alcohol, la glicerina y el fenol. Esta técnica presenta tres etapas o consiste en tres, eh, consiste en tres etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La primera etapa... Vamos a utilizar tres partes de alcohol, una parte de glicerina, 50 gramos de fenol por cada 5 litros de solución. La pieza o el espécimen que vamos a utilizar va a permanecer en esta etapa por un mes. Pasado ese mes, ¿sí? la pieza va a pasar a la segunda etapa. Y la segunda etapa consiste en una parte de alcohol y una parte de glicerina es decir, vamos a utilizar estos dos reactivos al 50-50. Y el fenol va a bajar de 50 gramos de fenol a 30 gramos de fenol por cada 5 litros de solución. Nuestro espécimen va a permanecer de 1 a 2 meses en esta etapa. Y finalmente viene la tercera etapa en la cual el alcohol, ya solamente vamos a utilizar una parte de alcohol por tres partes de glicerina y el ácido fénico lo bajamos a 10 gramos de, de este, de, por cada 5 litros de solución. Y aquí la pieza va a permanecer... Un mes aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque puede pasar ese mes y si yo no necesito la pieza o los alumnos no necesitan la pieza para estudiar, bueno, pues la puedo dejar ahí por más tiempo y sacarla cuando sea requerida. Bueno, en esta, estas tres etapas, la primera, en la primera etapa, <coughs> perdón, en la primera etapa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es la, es la etapa de fijación. Sí, aquí, cuando yo meto mi especímen en, en esta solución, se va a fijar. Posteriormente, en la segunda etapa y la tercera etapa, pues ya es la etapa de preservación. ¿Ok? Ahora, esta técnica no es una técnica de la fesco esta técnica nosotros la utilizamos con permiso del de el doctor Ricardo García Causor, que es, trabaja en el Centro Universitario del Sur en Guadalajara. Él nos permite utilizar esta técnica, ya que esta técnica es de su, es de su propiedad, ¿sí? eh, no, nos permite utilizar esta técnica sin fines de lucro, únicamente con fines de este, didácticos y de docencia. Okay. Bueno, ¿cuáles son los resultados, los, los resultados que hemos obtenido con esta técnica? Bueno, hemos obtenido 10 miembros torácicos para estudiar miología. ¿sí? Eh, ahorita vamos a ver más adelante. Eh, cómo se ven cada uno de estos músculos, ¿sí? cómo se ven bien disecados y bien preservados. ¿Qué más hemos obtenido? Pues hemos obtenido 16 corazones de bovino. ¿sí? Estos corazones de bovino sirven ¿sí? para visualizar o para estudiar la anatomía externa y la anatomía interna de, eh, de, estas, de estas piezas. Y bueno, aquí podemos ver de cerca los músculos escapulares podemos ver aquí perfectamente lo que sería el músculo subescapular el músculo coracobrachial y el redondo mayor que forman parte de los músculos extensores y flexores de la articulación del hombro ok a nivel de lo que serían los músculos del brazo esta gran masa que encontramos aquí se le conoce como músculo tríceps brachial podemos visualizar perfectamente cada una de sus porciones, la cabeza larga, la cabeza lateral, la cabeza accesoria. ¿sí? Entonces, la técnica está, nos está demostrando que es una técnica que nos sirve para hacer disecciones y que los chicos puedan visualizar cada uno de estos músculos. Vean, a nivel de lo que sería el antebrazo. Podemos ver perfectamente los músculos que están a nivel del antebrazo. Aquí observamos los músculos extensores de carpo y dedos y ¿sí? el músculo extensor carpo-radial, el extensor digital común, el extensor digital lateral y el extensor carpo ulnar. Los puedo distinguir perfectamente uno de otro. Bueno, a nivel de corazón, ¿qué es lo que podemos ver a nivel de corazón? Podemos ubicar eh, perfectamente lo que es la anatomía externa del corazón. Vemos aquí el, la base del corazón, en donde ubicamos las cavidades, los atrios, atrio izquierdo, atrio derecho, los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el ápice del corazón, los bordes ventriculares. ¿Sí? La llegada y la salida de los grandes vasos, esta es una superficie auricular, es una vista eh, lateral izquierda del corazón. Esta es una superficie atrial una, eh, que está relacionada con una vista lateral derecha. Aquí podemos observar perfectamente la llegada de las venas cavas: vena cava caudal, vena cava craneal, las aurículas, que son unos apéndices que se, que se encuentran a nivel de lo que serían los atrios. ¿Sí? Eh, depresiones en el corazón llamadas surco, surco subsinusal, un depósito de grasa que va rodeando la base del corazón, que se le conoce como surco coronario, el ápice del corazón. Sí, entonces, todas estas estructuras las podemos observar en corazones que ya han sido preservados por medio de esta técnica. Y al hacer un corte de, esta, de este corazón, entramos a lo que serían las cavidades, podemos distinguir perfectamente lo que sería la estructura del corazón. Dentro de esta estructura, pues podemos ver la... Eh, lo más interno de de las cavidades que se le conoce como endocardio luego viene el miocardio y el epicardio ¿sí? entonces se puede ver perfectamente puedo perdón, ver detalles. perdón ah, perdón maestra nos quedan dos minutos por favor eh, podemos ver detalles este, eh, ya muy particulares de cada una de estas cavidades, lo que serían la las válvulas, en este caso la válvula tricúspide, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar. Esto eh, se, ve, se ve bastante bien con esta técnica. Y son piezas que, po que podemos preservar por años, nos pueden durar 5 o 10 años, dependiendo del manejo que le den a la pieza. Y pues bueno, esta es la bibliografía que utilizamos para este trabajo. Cabe mencionar que este, este material que les acabamos de presentar es producto de tesis, de tesis de licenciatura, en donde, eh, eh, de donde se obtuvieron, se obtuvieron estos materiales. ¿okay? Bueno, también eh, mencionarles que... Eh, están eh, auspiciados estos trabajos por medio de proyectos y -E. sí, Tenemos tres proyectos: dos proyectos PiaPimes y una cátedra de investigación que nos eh, dan el apoyo para obtener los reactivos y seguir trabajando en el laboratorio. Muchísimas gracias. Aquí les pongo mis datos por si tienen algo, eh, les interesa este, conocer nuestro laboratorio en donde se producen cada una de estas piezas eh, anatómicas. Muchas gracias. Muchas gracias, este, maestra María Reyes. Muy interesante y muy didáctica su ponencia. Eh, tenemos una pregunta del maestro Alan Sandoval. Dice, una vez hecha la mezcla de alcohol, no sé. glicerina y fenol, ¿cuánto tiempo puede... ¿No se escuchó? No, no. ¿Sí se... me escucha? A ver, otra vez, por favor. Dice, una vez hecha la mezcla de alcohol, glicerina y fenol, ¿cuánto tiempo puede durar y hasta cuántas veces se puede ocupar bueno de hecho la, la mezcla cuando se prepara y la usamos no se recicla si ¿Sí? la, la usamos metemos el espécimen lo dejamos el tiempo necesario que es más o menos si es en la primera etapa se deja un mes se cambia el especimen a la siguiente etapa y lo que usamos en la primera etapa se desecha no lo volvemos a utilizar uh -huh. Muchísimas gracias.